El llamado de emergencia del día de hoy, vamos hasta los túneles de las Cumbres de Maltrata, donde reportan que un tráiler embistió una camioneta que transportaba verdura con dos pasajeros. Al llamado de emergencia está Misael, Isaías y Emir, serán los encargados de este rescate. Es necesario circular en sentido contrario para llegar al lugar del accidente. Para este momento estamos a escasos 600 metros y el tráfico está en alto total. Se habla de dos personas que quedaron atrapados entre los fierros retorcidos. Al llegar al lugar, los cuerpos de auxilio y Guardia Nacional ya se encuentran en el accidente. Así es como ha quedado esta camioneta, totalmente destrozada. El equipo de arrastre se mantiene al margen y a la espera de que la autoridad determine que puedan iniciar las maniobras de retiro de las unidades. Este tipo de accidente se conoce como alcances. Es necesario puntualizar que este ha sido un alcance con un golpe muy fuerte que ha desbaratado esta camioneta. Afortunadamente, los pasajeros milagrosamente han salido con vida, gracias al trabajo de rescatistas de Capufe que lograron liberarlos de entre los fierros retorcidos. Aquí les mostramos un video de grupos de emergencia al momento del rescate de uno de los ocupantes. Parece que estas dos personas han tenido mucha suerte al salir ilesos de este accidente. Una vez que la autoridad determina que pueden dar inicio a las maniobras, se colocan las grúas. Primeramente será destrabar la camioneta con la ayuda de la grúa tipo D y la grúa tipo A. Veamos este rescate.
será necesario primeramente levantar el tracto camión para que con la ayuda de la grúa de MIR puedan destrabar la camioneta.
ha quedado liberada la camioneta, pero al momento de cargar el tráiler ha quedado atorado con el tope de la grúa de Isaías. Se tendrá que ayudar ahora con la grúa de Mir. Se vaya a ir, hermano. Es momento de recolocar la grúa para poder enganchar este tráiler mientras Emir trabaja remolcando la camioneta unos metros.
¡Séntate, Chay! ¡Venga, ven!
hace frío, manito. El tráiler se ha logrado sacar del lugar, ahora solo queda la camioneta. Para ello, desde el equipo de industrial de Grúas Grisa, llega Toledano y Miguel Corsá, que han llegado con la charola fina estampa para llevarse lo que ha quedado de esta camioneta. Sí, porque quiero ver esto.
La autopista 150 de Puebla, Veracruz, ha quedado liberada una vez más por el equipo de arrastre de grúas Grisa. Es momento de regresar a sus guardias. Isaías, Emir, Misael, Toledano, Miguel Corza y esperar el próximo llamado de emergencia.